Hello, good evening. Can you hear me? Good evening. Hello, can you hear me? Yes. Okay. Sí. Yo sí la oigo fuerte y claro. Nice. Nice. That's the idea. Well, I guess that we have to run today. Demasiado caliente hoy. Hot, como yes, dicen, ¿verdad? It was hot today. Imagine in going to Soyapango and Ilopango, this hot weather was horrible. But still was less than in Panama. También, ajá. ¿Y cómo le fue? Bien, bien, todo. Yes, we finished. Only that I wanted to see a friend who lives there, but he didn't answer when I called him, and I was not sure where his house was, because I never went there before. So we get back without seeing him, and we were right there. But since I didn't know and he didn't answer, but we will try next time. La próxima será. Yes. Yes. Bueno, ahí nos ha sacado carrera hoy, porque yo estoy un poquito atrasadita, pero ya terminé. I finished. You finished. Yeah. You finished. And have you downloaded your certificate? ¿Bajo el ¿Perdón? Certificado? ¿Bajo el certificado? Ya lo tengo el certificado y ya lo envié al Departamento de Recursos Humanos para que me puedan dar la información que necesito. Ajá. Yes, to bring you for the next course. Lo que pasa es que sí, cabal, es que ya va a cerrar el colegio y entonces hasta el otro año voy a poder tener la información que necesitan para empezar ese momento. Porque que se lo den ya luego. Que no peguen, si eso lo deben de tener ahí a mano. Correcto, pero gracias a Dios que la señora que estaba ahí mandándonos un montón de verdad ultimátum para que termináramos la plataforma. Entonces ya vi, yo terminé y de ahí le mandé al Departamento de Recursos Humanos para que mañana me den la información que necesito. Perfecto. Perfecto. Sí, pero sí, pero sudar más. Sí. A mí me extrañó que, o sea, es primera vez que hacen eso así. Yo ya he dado varios cursos y nunca habían puesto así de que, o sea, de que el curso se terminara antes de la hora que uno termina la clase. Pero bueno, será por las fiestas. Puede ser por las fiestas. Es probable que necesiten finiquitar un montón de cosas. Y como normalmente esto, ellos siempre tienen un cierto periodo para arreglar un montón de cosas. O sea, tienen, they have to wrap up this course and start the new course. So maybe because it's too short for them. Sí, but I didn't know. Now I know. No, I know. Okay. Now, en eso fue que nos quedamos, Bea. Yes. But we will start right now in order to finish the class for today and finish also the exam. Because examen también. I was planning to do the exam tomorrow, but since you had to make it before 10 a.m., it's better if we do it today. Okay, sí. Sí, la verdad que sí. Pero ahí vamos sacando carrera. Be the change you want to see in the world. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Be the change you want to see in the world. O sea, cortito y profundo.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Sí, interesante. Y justo eso es lo que estoy aplicando yo ahorita. Porque, por ejemplo, to be honest, I don't like the girl that goes, that says that she's pro environment and she goes to ONU and she yells to the governments to around the world. I guess if I love nature and if I love environment, I won't be that angry. Si yo amo el medio ambiente y si yo amo la naturaleza, no voy a tener esa, es que es un odio que se le mira a esa niña, pobrecita. O sea, imagínense esa niña a mi edad, Dios guarde. Sí, ya no va a estar. O sea, yo tengo 55 años y la ponen a ella a la par mía y yo creo que se mira más vieja ella que yo. Qué barbaridad. Sí. Entonces, yo considero que alguien que ama el medio ambiente tiene que destilar amor. Y lo que tiene que hacer es hacer algo por el medio ambiente. O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? En mi casa, con respecto a toda la vecindad, nosotros tiramos un tercio de toda la basura que tiran cada casa. O sea que nosotros estamos mandando al basurero solo un tercio. O sea que hay dos tercios que no mandamos al basurero porque yo los estoy reusando, reciclando, reutilizando, reduciendo, ¿verdad? Entonces, considero que si yo le enseño eso a otra persona y después esa persona se lo enseña a otra persona y así vamos, ¿verdad? Enseñando la cadena. Así vamos enseñando. Va a llegar un momento en que ya todos vamos a estar haciendo algo por el medio ambiente, pero con amor, no con gritos. O sea, yo no sé, yo no me manejo con gritos. Okay. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. Word power activities. Esto se refiere a los verbos. A los verbos, pero que son de actividad. Okay, now, play tennis. Play tennis. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Run. 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 Swim. 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 Take a walk. Take a walk. Dance. Take a walk. Dance. Dance. Drive. Dance. Drive. 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 Go to the movies. Go to the movies. Go to the movies. Chop. 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 Read. 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 Study. 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 Watch television. Watch television. And you have other verbs that I already gave you. Ustedes tienen otros verbos que yo ya les di, ¿verdad? Yes. Now, he is playing tennis. He is playing tennis. She is riding a bike. Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. Si se fijan, el sujeto puede ser un pronombre o puede ser un nombre. He is playing tennis. Mike is playing tennis. She is riding a bike. Mary is riding a bike. Entonces puede ser un pronombre o un nombre, ¿verdad? Sí. Yes. Now knowledge check. Vamos al knowledge check, que creo que es el que ya les había dejado yo ahí. Okay. The one that we are supposed to do today. No, no es ese, es uno antes de eso. Sí, justo, pero sí. No me deja subir, mire. Estoy haciendo aquí, no me deja. Es la señal, es un poco. Está lento. Está trabado aquí. Va, ahí va.
Entonces sería este que nos toca hacer. Okay. Ah, y es con un listening, ¿verdad? Yo creo que ya lo habíamos hecho. Ya lo habíamos hecho, pero no nos tocaba haberlo hecho cuando lo hicimos. Entonces está por ahí el DJ. No, no lo habíamos hecho. Vaya, dele, DJ. Permítame que lo vamos a colocar, que andamos. Permítame. Permítanme que no me quiera cargar, está lento. Sí, que está lento. Bueno, mientras él lo descarga ahí, nos avisa cuando lo tenga. Vamos a seguir con lo siguiente, ¿verdad? Okay. Cuando ya lo tenga, nos avisa y regresamos. Okay. Es que lo que pasa es que hoy tenemos que ver. Correcto. Tenemos que hacer dos cosas, dos días en uno. Correcto, okay. Así es. In this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details. Hi there. Hi, Matt. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you shut for a minute? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. Wait. John's... Okay. Permítanme que se me fue esto. Lo que quería era... Ya está correr. Listo. Okay, ya vamos. Solo corrijo esto. Ok. John... is not home. Okay. Entonces, vamos al knowledge check. Okay, go ahead. Okay. Answer questions about each sound. One. Two. Very much.
Okay. ¿Sabe, teacher, que esa última me costó identificarla? Le ¿sí? puse casino, le puse supermercado, le puse shopping hasta que oí, bueno, mi hermana, como ella utilizó mucho la máquina de escribir, me está escribiendo, me dice, en una máquina de escribir. Y yo, ¡ah! ¡Cabal! Okay. The first one, she's driving. In the second one, she's swimming. In the third one, she is eating. And the fourth one, she is watching TV. Bueno, que de hecho no estaba viendo televisión, estaba zapping. Estaba cambiar y cambiar. In the fifth one, she was dancing. She is dancing. In the sixth one, she is riding a bike. Se escucha así lo de la cadena de la bicicleta. Mm-hmm. The seventh is playing tennis. She is playing tennis. In the eighth, she is typing. She is typing. Okay. ¿Ya lo copiaron todos? Acuérdense que hoy tienen que tener todo listo para mañana a las 10. Si necesitan ayuda de ahora a mañana, no hay problema, nos depelamos. ¿De la noche o de la mañana, señor? A las 10 de la mañana dicen que quieren que lo tengan listo. Como les digo, a mí me extrañó porque hasta hoy que me enteré y dije yo, ¿qué es eso? Pero bueno. A mí me dijeron que a las 11. Entonces vamos con el siguiente. Bien, estábamos con John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. ¿Se acuerdan qué andaba haciendo la mamá? Do you remember what the mother... Shopping. Shopping. Entonces, ¿qué creen que... ¿para qué creen que la está llamando la pobrecita? Para que vaya a pagar. No, para que vaya a bajar todo. Cuando llega uno del súper. Cabal, cuando uno llega del súper, lo mismo me pasa a mí. Más que en este, como a mí me gusta guardar el carro así de retroceso en la casa. Entonces, y todos los comprados los guardo en la parte de atrás. Entonces, para dejar el carro como yo lo tengo que dejar, hay que descargar primero y después terminar de parquearme. Entonces, ellos tienen que llegar, bajar todo para yo parquearme bien. Así que. ¿Verdad? Now, let's listen and repeat. Hi there. Hi there. Hi there. Hi Meg. Hi Meg. What are you doing? What are you doing? What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop. I sit in my bed with my laptop. With my laptop. With my laptop. I'm doing my homework. I'm doing my homework. What are you working on? What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. I'm writing an essay for a Spanish class. Can you shut? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe. I'm in an internet cafe.
With my friend Carmen. With my friend Carmen. I'm having coffee. I'm having coffee. And she's reading a magazine. How is your family? How is your family? They are all fine. My father's working outside. She's mowing the lawn. My mother is out shopping. My mother is out shopping. Do you know what is mowing the lawn? ¿Saben qué es mowing the lawn? No. Es cortando el césped. O sea, cortando el césped. Pero lo hacen con aquella máquina así de ¿verdad? ¿La podadora? No, con una podadora, exacto. O sea, podando el césped. Entonces, no como nosotros, ¿verdad? Con la cuma o con el machete, sino que... Bueno, hoy están todavía más expertos allá, por ejemplo, en Panamá. Cortan con unas cosas que son así, que tienen como un nylon, o sea, que va haciéndole así. Entonces, con eso cortan el césped. La guadaña. No, es un volado como de nylon. Es un nylon. ¿Guadaña? ¿Se llama guadaña o podadora? Ah, de verdad. Eléctrica. Sí, porque es solamente con nylon. No es, o sea, no tiene cuchilla. No tiene cuchilla. Pero honestamente, le voy a decir una cosa. Esa tontera es más perjudicial que beneficiosa. O sea, está bien que lo ocuparan eso, digamos, para cortar el zacate de los predios baldíos, ¿verdad? Que no importa dónde lo metan. Pero en el jardín, cada vez que llega el tal hombre a cortar el césped, me arruina alguna planta. Porque como eso corta así, ¿verdad? Entonces, hoy antes de venirme le dije a mi mamá, mamá, en toda esta zona de aquí, que ni se asomen los jardineros a cortar el césped. Porque cada vez que llegan, la vez pasada, del hijito que me estaba creciendo a la banana plant, me lo botaron. Dos veces me lo van botando, los hijitos de la banana plant. Entonces son un peligro. Bien. Where is your brother? Where is your brother? John's not home. John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Si nos queda tiempo más tarde, vamos a hacer lo de las parejas. Si no, lo siento mucho, pero necesito que terminemos lo del examen que les dije. Ok. ¿Verdad? O sea, no quiero que esté sin terminar la plataforma. Ok. Now, knowledge check. Este es el último de las cinco. Ya lo tiene por ahí. Ah, bueno, pero este se puede leer también, ¿verdad? Yes. No necesitamos solo escucharlo. Ah, y es el que acabamos de leer, así que ya es más fácil todavía. Sí. Ok, who is writing an essay? Katio. Katio. Katio, así se dice. Katio.
Casio. 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 Aquí se dice Casio. ¿Y Brian? Who is having coffee? Meg Martin. Meg Martin, ajá. Who is reading a magazine? Carmen. Carmen. Who is working outside? Cathy's father. Cathy's father. Who is shopping? Cathy's mother. Cathy's mother. Who is playing soccer? John, que es el hermano de Cathy. John O'Brien, okay. Correct. ¿Necesitan copia? Ahí está. Ahí está para la copia. ¿Me avisan cuando ya hayan terminado? Okay. Yeah. Okay. Everybody ready? Okay. With this, we finish the fifth section, and then we are ready to go for the exam. And we are going to do the exam right now. Examen ahorita. Es una lástima que solo ha venido la mitad de la gente que debería de estar. Okay. Now, we no have the listening. Do you have the listening, Mista? ¿Tiene el sonido de este? DJ, ahorita, DJ. Permítanme. El DJ, permítanme. Hoy sí se me traba esto. Ah, no, es que yo creí que ya la tenía lista. Me agarró en curva, ahora sí. Yes. No, nos agarraron en curva. A todos. Vaya, aquí estamos, ahí yo, va. Yo creo que todos leímos eso. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes, my family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Miss Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay. Lista para darles copia. Es que ya salió bueno. Yo no doy copia si no he comprobado que está bueno. Ah, sí, sí, está fácil. Okay.
¿Me avisan cuando ya estén listos? Todos deberían de estar con su examen abierto para que lo terminemos hoy mismo. Yo ya lo terminé. Guacho, okay. Pero nice. Lo estoy verificando. Ajá, eso estoy haciendo. Yo también, teacher. Okay. And what about this? Thank you. Finish? Okay. Yes. Let's continue with the next. Okay. Now read the answers, then write the questions. Estos me gustan a mí. Now, what's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They're in Canada. Okay, the answer here is no, they're not from England. They're from Australia. Entonces, podría ser, are they from England? Uh-huh. Interrogación. Anda, chate. Es que se me viene a parar justo aquí enfrente, es tremendo perrote y me está echando todo el cuelgo. Y... en el cuadrito, dicho. Sí. England. Are they from England? Okay. Now, we're from New York. Where are you from? We're from New York. Permítanme que voy a... No en balde somos seres humanos y somos más inteligentes. Ya le puse barricada aquí, que no se me acerque. Sí, es que viene y me tira, o sea, es grandote y me tira aquí todo el juego y... Tremendo. We're from New York. Where are you from? Where are you from? Okay. I think he's 22. How old is she? How old is she? Uh-huh. ¿Qué pasó? How old is she? Now, no, my first language is in Spanish. It's Portuguese. Okay, is your first language Spanish? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Are you? Are you Japanese? Vamos a ver. Sí, todas correctas. Estamos bien. Okay. Esto se lo voy a dejar un ratito más porque es de llenar. You tell me when you finish. Teacher. Yes. Dígame.
Hello. Fíjese que tengo una... Dígame. Una duda. Dígame. Con la número 4. Ajá. A mí me salía equivocada porque yo le ponía are you. Pero es is, ¿verdad? Al principio. Sí, is. Es que si te fijas, la respuesta dice isn't. Entonces, si la respuesta te está diciendo isn't, no puedes estar preguntando con are. O sea, se contesta con lo que te preguntan. Entonces, además está diciendo first language. Y entonces están hablando del lenguaje. Entonces, el lenguaje sería it. Entonces, it is. Ah. Ok. Es uh-huh. El verbo de is, ¿verdad? Is, ajá, el verbo to be. Ajá. Uh-huh. Bye. Ok. Gracias. Okay. Finish? Could we continue? Yes, teacher. Could we continue? Okay. Next. Choose the correct adjective to complete the sentence. The correct adjective to complete the sentence. Larry isn't serious. He is funny. Funny. Okay. Jen is a really good student. She's very smart. O sea, por descontado, porque si está hablando de que es serio, no es serio, entonces se supone que es el opuesto de serio. Entonces, si no es serio, no puede estar hablando de que es gordito, ni puede estar hablando de que es guapo o bonito. Entonces, tiene que ser funny. O sea, aunque no supiera usted qué significa funny, si sabe que es heavy y sabe que es pretty, ya sabe que esos dos no pueden ser, entonces es ese. Y con respecto al otro, is a good student, she's very, o sea, si es una buena estudiante no tiene nada que ver con que sea amistosa, ni que sea delgada, ¿verdad? Sino que es inteligente, o sea, smart. Then, my teacher isn't short, she's tall. ¿Por qué? Porque está hablando de short. Short es estatura baja. Entonces, si está hablando de que no es de estatura baja, entonces, ¿qué sería la otra? Sería alta. My brother is good looking. He's handsome. Vaya, para los hombres, normalmente se dice handsome. Para las mujeres se dice beautiful o pretty, ¿verdad? Pero para los hombres normalmente se ocupa handsome. Vamos a ver. ¿Qué significa, señora? Disculpe. Handsome es guapo. Guapo. Bien, entonces ahí está la copia. Esto como solo son de poner el puntito, creo que vamos un poco más rapidito. Sería, Larry isn't serious, he's funny. Jane is a really good student, she's very smart. My teacher isn't short, she's tall. My brother is good looking, he's handsome. Y está correcto, ¿ok? ¿Estamos bien así o me regreso? ¿Todos lo pusieron? Sí, teacher, gracias. Okay. Okay. Vamos con el siguiente. Choose the correct answer to the question. Is this Sue's scarf?
Maybe they're Katy's. No, it's not hers. It's mine. Yes, they're hers. Vaya. No puede ser they're Katy's ni puede ser they're hers. ¿Por qué? Porque estaba hablando de is this. Entonces este es singular. ¿Sí? Entonces sería este. ¿Ok? Now, whose boots are these? Aquí sí, son boots y es are these. Son, ¿cómo se llama? Plural. Entonces, maybe they're Katy's. No, it's not hers, it's mine. Yes, they're hers. Vaya, esta sería la respuesta. ¿Por qué no sería yes, they're hers? Porque no está diciendo are these boots Katy's, sino que están diciendo whose boots are these. Están queriendo averiguar de quién son las botas. Entonces tiene que ir un nombre implicado, o sea, tienen que decir de quién es. Entonces maybe they're Katy's. Tal vez son de Katy. Okay. Are these Lisa's gloves? Entonces este sería este. Yes, they're hers. ¿Por qué? Porque ya está diciendo un nombre de quién es. Entonces solo tienen que decir si sí son o si no son. Whose hat is this? Aquí se está queriendo averiguar de quién es ese sombrero. Maybe they're Katy's. Ya dije que como es solo un sombrero, no podría ser they're. I think it's yours. Creo que es el tuyo. Are these Peter's and Katy's coats? No, they aren't theirs. They're ours. Vamos a enviar. Correcto. Bien, entonces aquí para la copia. Ahí está. ¿Me avisan? Andate desesperada tú. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Acostate, ya deberías estar dormida. Has andado dando que hacer todo el día. ¿Y qué querés, pues? Decime qué querés. ¿Querés que te abra aquí? ¿Más? Pero ahí nomás vas a estar, porque yo no te voy a sacar más afuera. Have you finished? Yes. Okay. Let's continue. Use the correct present continuous form of the verb. Eso es lo que acabamos de estar viendo. Are you wearing jeans? No. I'm wearing a suit. No, I'm wearing a suit. Ese sería. Is Mr. Sims wearing a tie? No, he isn't wearing. No, he isn't wearing a tie. Are Ed and Sue wearing sweaters? No,
There's not, it's very hot. No, there's not, it's very hot. Uh-huh. Is it raining? No, it's not raining, it's snowing. Snowing. No, it is not raining. It's snowing. Snowing, así se pronuncia. Mm-hmm. Snowing. Snowing. Yo quiero conocer, aunque sea una vez en mi vida, la nieve. Aunque sea de la nieve de Chalate. ¿Sabían ustedes que en Chalatenango neva? Yes. Sí, yo he oído que ahí dicen que nieve. Sí, neva en Chalate. Uh-huh. Claro que cuando neva en Chalate es porque allá en Estados Unidos y en Canadá está que ya se les congela de toda la gente, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Fíjense que a mí me habían estado poniendo las dos vacunas primeras que me pusieron fue AstraZeneca. Y a pesar de que fueron fuertes, me dieron como reacción hasta después de los 15 días. O sea, a los 15 días me dieron una reacción así, cierto malestar aquí en la garganta, ¿verdad? Y como sea, pero malestar así como cuando a uno le quiere dar gripe, pero no le da, sino que solo es como el ardorcito. Ah, pues así. Y después me dio como diarrea. Wow. Entonces, esas fueron las dos cosas. O sea, cuando me dio diarrea se me quitó lo del ardor de la garganta. Ahí terminó. Uh-huh. Y ya despuesito me tocaba el refuerzo. Entonces, cuando me pusieron el refuerzo, lo mismo. Hasta los 15 días un ardorcito y hasta ahí acabó. Pero ahora me pusieron la Pfizer aquí en El Salvador. El domingo fui a que me la pusieran. Miren, se me hizo un volcán en esto de aquí. Que por Dios. La Pfizer. Sí. Y todavía ando el volcán ahí. No sé si será porque cuando iba saliendo alguien de donde andábamos, me tiró toda la mesa encima, no sé si será el hecho de que me cayó la mesa o si será la vacuna. El líquido que no se le ha todavía disuelto. Todavía está caliente aquí. Pero bien raro porque, bueno, ha de ser porque como es bien helada, ¿verdad? Sí, sí. Cuesta que se disuelva. Uh-huh. Ok. Yo por eso a mí nunca me llamó la atención la Pfizer. Yo quería la AstraZeneca, que es la que me pusieron al principio. Porque esa es la más tropicalizada. Es la más fuerte. Sí, es la más fuerte, pero es la más tropicalizada. O sea, es la que no necesita tanto frío. Uh-huh. Vaya, next. Yo creo que esta es la última ya. Creo que okay, sí. Select the correct time. Esto es con respecto a las horas. Sí. Look at the clocks and select the two possible correct answers. The two possible correct answers. What time is it? It's 20 after 2. It's 2:20. Okay. It's now. 2:20. What time is it? It's 6:50. It's 6:50 or it's 10 to 7. It's 10 to 7. Okay. Now next. What time is it? It's 8:45. Yes. It's 5:11. Vamos a mandarlo.
Yes. Y eso. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Entonces aquí se lo voy a dejar así. Ah, desde el 2 empieza. Vaya. Sí. Para que verifiquen los dos. Yo creo que con ese terminamos y ya. Terminamos sí, a tiempo. We finish sí. on time. Y todavía nos quedó tiempo, así que podemos regresar a la otra. Bajo. Next. Bien, entonces ahora para verificar lo de los exámenes, porque todavía tenemos tiempo. Cada uno de ustedes van a leer una de las respuestas, o sea, la pregunta y la respuesta. Por ejemplo, where's Justin from? She's from Canada. ¿Verdad? Entonces, Michelle Martínez. Desde literal. Michelle desde literal. Martínez oh. is next. Michelle Martínez, could you continue with number two? Parece que no. Nancy Gutierrez, could you continue with number two? What is my like? He is little kid, but very funny. Okay, he's a little quiet, but very funny. He's a little quiet, but little funny. But very funny, okay? But very now, funny. Tell who's next? Please choose who's next. Esmeralda Díaz. Thank you. Esmeralda Díaz. Hi. Could you continue number three? Leo la pregunta también. Yes. The question and the answer. What's the weather like? It's raining, but it's warm. Thank you very much. Now choose who's next, please. Usted escoja quién es el siguiente. Nancy Gutierrez. Okay. Nancy. Ella ya pasó, pero la vuelven a llamar. Nancy Gutiérrez. ¿Ah? Nancy Gutiérrez. No. Escoja alguien más. Nancy no está ahí. Michelle Martínez. Ok. Hago la pregunta y la respuesta. Sí, por favor. Is she wearing a blue dress? No, she no. She's wearing a suit. Okay, thank you very much. Next. Could you choose who's next, please? Escoja quién va después. Michelle. Escoja quién va después. Ya le digo. Tirsa Hernández. Okay, Tirsa. Are they from England? Uh-huh. No, they aren't. From uh-huh. England.
They're from Australia. Okay, thank you. Who's next? Escoja quién va después. Damaris Vega. Maris Vega. Damaris Vega. Where are you from? We're from New York. Okay. Choose who's next. Cristian Cortés. Sería... How old are you? I think she is 22. No, how old is she? Perdón, how old is she? Uh-huh. I think she 22. Okay, she thank is 22. You. Okay, choose who's next, please. Sería... Ana Marixa. Okay. Sería el 4. Yes. ¿Sería la respuesta o la pregunta? Es primero es aquí la pregunta y después contesta. No, my first language is not Spanish. No, no, is your first language primero esta. Is your first language Spanish? Uh-huh. No, my first language is not Spanish, it's Portuguese. Okay, thank you. Escoja quién va después de usted. Carlos Hernández. Okay, thank you. Are you Japanese? Yes, I am Japanese. I'm from Tokyo. Okay, thank you very much. Vale, ¿quieren que terminemos de hacer el ejercicio así? ¿De verificar el examen cada vez? Okay. Entonces, se coja quién va después de usted, please. Okay. Arely Mazariego. Okay, thank you. Arely Mazariego. Hola, buenas noches. Ok, good night. ¿Qué tal? Larry isn't serious. Uh-huh. He's funny. Ok, thank you. Escoja quién va a estar de usted. Damaris Vega. No sé si la pasó. Vega. Damaris Vega. Jan is really good student. She's very smart. Okay, thank you. Who's next? ¿A quién va a escoger después? ¿A quién va a escoger después? Heidi Gallegos. Okay, thank you. My teacher is short sheets. She's tall. Okay, thank you. My teacher isn't short. Isn't. Uh-huh. Okay. Isn't. My teacher isn't short. She's tall. Okay, thank you. Who's next? Escoge a quien va después de usted. Amilcar Vázquez. Amilcar Vázquez. Yo creo que ya pasó, pero ¿qué pasa de nuevo? Amilcar. Okay, number 4. Yes. My brother is good looking. My brother is look good looking. He is handsome. He's handsome. He's handsome. Handsome. Okay. Thank you. And now choose your victim. Escoja su víctima. Veamos. Veamos quién está por ahí. Uh-huh. Nurian Escobar. Nuria Escobar. Number one. Nuria Escobar. No. Arnoldo Castellón. Are you there? Arnoldo Castellón. Hola. Could you do number one, please?
Okay. Is this Sue's scarf? No, it's not her. It's mine. Okay, thank you very much. Could you choose the next, please? From the man. Michelle Martina. Michelle Martinez, number two, please. Boy, number? Two. Which boots are these? Maybe third, Katie's. Okay, thank you. Whose boots are these? Maybe they're Katie's. Okay, thank you very much. Choose who's next, please. Ana Maritza, creo que no ha pasado. Entonces le cojo a ella. Sí, pero dígale. Que no diga que fui yo. Pues, sí. Ana Maritza. Sería es tercero. Number three. No, three. Are this list clothes? Yes, they hers. They're hers. Okay, thank you very much. Choose who's next. Heidi. Irsa, okay. No ha pasado, pero... Sí, pero cada vez que la nombramos, no está. Entonces... No está. Irsa, yo te... Mil... Ah, yo creo que a Heidi la hemos estado ignorando, porque como ella es la que habla durante toda la clase. Lo siento. Lo siento mucho. Nadie la ha presionado a ella, pero como solo le trabajo. No, una vez. ¿Cómo no? Ya pasó. Una vez. No, go ahead. Okay. Whose hat is this? I drink, it's yours. Okay, ¿se pronuncia así? Sí, así es. Vaya, escoge el siguiente. Ok. Quiero ver. Michelle Martínez. Ok. Number five, Michelle. Voy. Uh-huh. Or this is Peter's and Katy. Katy. Coats? Uh-huh. No, they aren't chains. ¿Así se pronuncia? Theirs. They aren't theirs. Uh-huh. They're ours. Okay, thank you. Choose who's next. Escoja quien va después. Escoja quien va después. Okay, thank you. Nancy Gutierrez. Are you there? Nancy, yes. Number one, please. Are you wearing jeans? No, I am wearing a suit. Okay, thank you. Who's after you? ¿Quién va después de usted? Cristian Cortez. Okay, Cristian Cortez. Is Mr. Sien wearing a tie? Uh-huh. No, he's not wearing a tie. Who is wearing a tie? Cristian, could you repeat? No, he is not wearing a tie. Okay. Now, ¿puedo pronunciarlo con he's not y sí, lo puede, pero aquí, o sea, tal cual está aquí, es he isn't wearing a tie. He isn't. Uh-huh. Okay. Wearing a tie. Now, could you choose who's next, please?
Amilcar Vázquez. Okay, Amilcar, okay. What number? Number three. Okay. Are Head and Sue wearing sweater? No, they are not. It's very hot. Okay. Ed and Sue. Ed and Sue. Ed and Sue. Okay. Thank you. Now, who's next? ¿A quién va a escoger después de usted? Nurian Escobar. Nurian Escobar. Okay. Okay. Could you do number four, please? Okay. Is it raining? No, it's not. Raining is snowing. Okay. Thank you very much. Could you choose who's next, please? Amilcar Vázquez. Okay, Mr. Amilcar. What time is it? What time is it? It's 10 to 7. Mm-hmm. It's 6:50. Okay, thank you. Who's next? Arely Mazariego. Arely Mazariego. Arely Mazariego. Are you there? Entonces, ahorita mejor voluntarios, porque ya nos pasamos bastante de la hora. Pero ya este es último. Irsa. Go ahead, te dije que no participo cuando me llaman, pero sí, lo que pasa es que no me dice. Okay. Pues okay, sí. Go ahead. What time it is? It's 8:45. Okay. It's a quarter to 9. Ok, thank you, Sirsa. No, si la había más estado llamando y no nos oyó. De verdad. No, andaba comprando. Andaba comiendo pupusas. Pupusas de, pupusas de queso con loro cuando me dio. Ok. No. Escoja quién más va después de usted, please. Vamos. Ana Marixa. Oh. Okay. Thank you. Maritza. What time is it? It's 5:11. It's 11:05. Okay. Thank you. And that's it. O sea, aquí ya terminamos. Espero que todos hayan completado su examen y solo les voy a enseñar una cosita. Donde está lo del curso o lo del progreso, mejor, lo del progreso. Usted se va aquí arriba, le hace aquí lo del progreso y entonces ahí le va a salir esto, supuestamente cómo está su progreso. Aquí le tiene que aparecer el 100%, ¿verdad? Entonces, a mí acuérdense que siempre desde el principio me dio este problema del 75%. Entonces, supuestamente les tiene que aparecer por aquí, ¿cómo se llama? Lo del certificado. A mí no me lo van a dar porque no soy estudiante. Si fijan aquí dice, ¿ves? Que soy asistente, no me van a dar un certificado. Entonces, pero a usted le tiene que aparecer aquí una cosa azul donde dice certificado. Entonces ahí le da clic y entonces ahí le genera el certificado. ¿Ok? Ok. ¿Lo revisaron? Ok. Aparecen dos mensajes, teacher. Dice emitir el certificado y después dice ver el certificado. Sí, yo le recomiendo que primero lo vea y vea si está correcto todo el nombre y si están todas las firmas. Le recomiendo que primero lo vea y si le aparece correcto, entonces lo imprima. Pero si no le aparece correcto, entonces le dice a esta gente.
lo arreglen. Teacher, ¿cuántas firmas debe de tener el certificado? Porque a mí solo me aparece una. Supuestamente son por lo menos dos firmas. No, solo una. En la parte de abajo tiene que aparecer, digamos, el director y alguien más. Tienen que, normalmente son de dos a tres firmas, pero si solo le aparece una, averigüe si solo es una firma la que va a aparecer. Porque, solo es una firma, aparece el ingeniero Carlos Enrique Gómez Benítez. Así lo que es. Pasa es que por lo menos le debe de ser uno que es de inglés corporativo y el otro que es de INSAFOR, por eso le digo que no, por lo menos deberían de ser dos firmas. Solo de INSAFOR. Uh-huh. Ah, bueno, entonces ahora voy a dejar eso de con INSAFOR. Vale, entonces no hay problema, solo INSAFOR. Pero el de INSAFOR tiene que ir, porque ellos son los que le están dando el curso. ¿Okay? Ok. Bueno, entonces se me cuidan, nos vemos mañana y ya vamos a ver qué inventamos para mañana. Okay. Tengan preparado lo de los listados que les di. Lo más seguro es que trabajemos con esos, haciendo oraciones. Haciendo oraciones y viendo si pudieron hacerlo con los gerundios y verificar si lo han hecho bien. Ok. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Gracias. Good night. Good night.